Durante los días 4 y al 22 de este mes de octubre, Interpol lanzó una campaña de prevención, la cual va destinada a la población en general y la que tiene como fin lanzar una prevención y marcar una conciencia a través y a raíz de poder prevenir los ataques de los cibercriminales. Esta campaña tiene su base en el hashtag Just One Click, o su traducción al español, solo con un clic. Esta campaña Interpol se basa en tres aspectos o tres ataques específicos, como es el ransomware, que es el secuestro de la información a través de un virus, el phishing, que es la captura ilegal de datos a través de un clic o de un virus que nosotros haciendo clic, lo que ellos captan es pescan, como es la traducción al inglés, nuestra información. Y las estafas cometidas hacia las empresas a través de emails falsos. Tenemos que desmitificar que el hacker es un ciberdelincuente. Un ciberdelincuente actualmente, con el avance tecnológico, puede ser cualquier persona, cualquier criminal que se esconda atrás de las redes, atrás de una aplicación, a través de email, como bien había dicho anteriormente, para cometer un ataque, ya sea económico, para poder vulnerar nuestro sistema informático, pedir un rédito económico al secuestrar nuestra información, o casos mucho más graves como puede ser el grooming, el sextortion, cometidos a través de las redes, ¿no? De personas, de criminales que se hacen pasar por cierta persona para poder captar a mejor a menores de edad. Como recomendaciones y medidas preventivas para la sociedad en general, tenemos que tener en cuenta, primero, navegar de forma segura, ¿no? Tener en cuenta algo sencillo como observar en la dirección URL que esté el famoso candadito cerrado. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Configurar nuestras redes sociales, que es algo que a menudo utilizamos. Configurar nuestra privacidad, nuestras contraseñas, tenerlas actualizadas. Protegernos también nuestros dispositivos y cuentas con la utilización de antivirus, esos antivirus que constantemente estén actualizados. Descargar los software y las aplicaciones que tenemos en el celular, constantemente actualizarlas también para que no sean víctimas de algún virus. Y por último, una medida de prevención a tener que es importante y de la cual nunca prestamos atención es cuidar nuestro entorno físico. Nosotros, si pensamos diariamente y constantemente, estamos en la vía pública, en un medio de transporte, en un colectivo, en un subte, mirando nuestras aplicaciones, ingresando a sitios oficiales, como puede ser una aplicación de un banco, haciendo transferencias. La cotidianidad de la población hace que no demos cuenta que en nuestro entorno físico hay personas que pueden ser criminales, que están observando nosotros cómo colocamos una contraseña, un mail o información personal que puede ser vulnerable hacia los delincuentes. Por eso es importante cuidar el entorno físico de nuestros alrededores en el momento de utilizar nuestro celular, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que en el último contexto de estos años que vivimos lamentablemente dentro de una pandemia y al pasar nuestra vida física, laboral y personal a la virtualidad, al online, los ciberdelincuentes han aprovechado esta ocasión para atacar no solamente a las personas, sino a las empresas. Por eso, en este último tiempo de contexto de pandemia, ha aumentado considerablemente los ataques de los cibercriminales. De igual manera, Interpol, a través de la Policía Federal Argentina, ha incrementado sus investigaciones y sus detenciones de estas personas que atacan a la población en general.